Es la ciclovía del Periférico Ecológico de Puebla. El recorrido va desde la Laguna de Chapulco hasta la zona de Cholula y solo se ultiman detalles para que en breve sea inaugurada. La ciclovía cuenta con rampas de acceso, secciones elevadas y a nivel de piso. El ancho del carril es de 4 metros y de altura es de aproximadamente 8 metros. Esta estructura conecta también con la ciclopista de la Vía Tliscayotl. Se trata de un espacio diseñado para los poblanos, para brindar más áreas de recreación que permitan la convivencia familiar y fomentar el deporte. Pues me parece muy bien que el gobierno haga este tipo de construcciones, porque en lugar de que los jóvenes entren a otras actividades que pueden perjudicarlos, pueden hacer deporte, andar en bicicleta para los niños. Pues es un momento para sacar un poco del estrés, hacer deporte y todo eso, para más o menos de la obesidad y todo eso. En lugar de, no sé, estar haciendo otras cosas, no sé, malas, puedes venir a correr, a hacer ejercicio, a distraerte. Pues yo vivo sobre la 3 Sur, aquí a unos 600, 700 metros está la calle, y luego unas cuantas calles más para el sur. Y justamente ahí empezamos en el puente que está en la 3 Sur. Llegamos a La Vista, justo donde está el puente de La Vista, y regresamos hasta Los Héroes en bicicleta y corriendo, pues es del puente hasta el puente del río Atoyac y regresamos. Desde temprana hora, en este lugar se observan familias enteras, jóvenes, niños y personas acompañadas de sus mascotas que acuden a correr o bien a realizar el recorrido en bicicleta. Ahorita llegamos hasta el puente del otro lado, pero vengo con mi hermano Roberto. ¿Y es de siempre que vienen a hacer ejercicio? Pues sí. Realmente es un buen medio para empezar a hacer ejercicio, ¿no? Ya que estábamos todos estancados y un momento de convivencia familiar. Cerca de casa. Cerca de casa, aquí vivimos, aquí en Loma Bella. El plan es llegar al Parque Metropolitano y nos regresamos. Ya veo que hay más gente corriendo, porque nosotros empezamos desde que estaba todo esto feo, sí. Sí, de hecho, pero pues, quedó padrísimo, quedó muy padre, sí. Actualmente se realizan los últimos trabajos en la zona del Periférico Ecológico a la altura de Cholula, donde se está terminando de pintar. Con imágenes de Giovanni Palma, Montserrat Napedo, Puebla Noticias.